This is Matt Coyne, host of The Cheap Seats. Thank you for listening to the following broadcast here on Public Health Media. This is Kim Meyer, the host of Choose to Rise here on Public House Media. Thanks for listening to the following broadcast on Public House Media. Once you're done with this episode, I hope you'll come check out my show, Choose to Rise, where we talk about living with positive mindsets, how to increase our confidence, building our faith, and living out our life on purpose. A new show comes out via podcast every Monday, Wednesday, Friday. And if you want to catch the episode live instead, stop by Public House Media around 6:45 Central Standard Time, Monday, Wednesday, Friday as well. Don't forget to subscribe on iTunes so you'll never miss an episode of Choose to Rise. Thanks again for checking out the following broadcast on Public House Media. Hola, muy buenos días, mis amigos queridos, y bienvenidos a tu programa Viviendo una Vida en Balance con Peggy Rojas. Traídos a ustedes gracias a Public House Media. ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! ¿Qué tal les fue esta semana? ¿Todo bien? ¿O tal vez te sientes cansada, abrumada? Un poco, bastante. ¡Bien cansada! Pero ¿sabes qué? Hemos llegado a este tu programa. Te voy a dar unos tips que te van a ayudar muchísimo para mantener esa energía, porque ¿sabes qué? Cansancio lo tenemos todos. Tenemos 24 horas al día. Porque hay personas con esas 13 horas, 17 horas al día, logran obtener muchos más resultados, logran hacer mucho más cosas. Otras personas, ¿cómo es que esto sucede? Pues, en mi experiencia, unos años atrás, como madre soltera, yo vivía muy abrumada, y si tú conoces a una madre soltera o si eres una mamá soltera, tú sabes perfectamente lo que te estoy hablando. Estas tareas que uno como padre tiene de dividirse, yo cocino, tú lavas los platos, yo limpio los pisos, tú sacas los perros, es muy complicado cuando es una sola persona. Es una carga muy pesada y nos sentimos muchas veces abrumados, no sabemos por dónde empezar. Las prioridades se nos caen de las manos y nos sentimos hasta culpables porque nuestros hijos no tienen el apoyo que nosotros desearíamos que ellos tuvieran por parte de nosotros. Pero tienes que tener gracia y tener un poco de confianza en ti misma, porque si ya saliste de otros problemas, también lo vas a hacer de este. Y regresando a lo del tiempo, el manejo del tiempo es muy importante, especialmente en estas situaciones, cuando el tiempo es esencial para que cumplas con no solamente las tareas básicas, pero que puedas llegar a ese balance con tiempo para ti, tiempo para salir, tiempo para relajarte y recargarte, amiga. Pero déjame te cuento que en esos tiempos yo tuve que aprender a las malas a manejar mejor mi tiempo. Porque luego de hacer mucho desarrollo personal, y te recomiendo muchísimo que a pesar de que estés así, que estés muy ocupada, saques tiempo para escuchar podcasts como este, donde te den tips e información que puedas aplicar en el momento a tu vida diaria, y que también puedas buscar libros de autoayuda. Te voy a dar algunos tips en manejo de tiempo que me han ayudado muchísimo a lo largo de mi trayectoria, y no es algo que lo vas a lograr hacer de un momento al otro. Te lo digo de una vez, eso no sucede así. Tú tienes que encontrar un balance de tu tiempo, pero también tienes que darle prioridad al crecimiento personal, porque si otros pueden, tú también. Así que, ¿listas por esos tips? Ok, perfecto. Aquí vamos con el tip número uno de manejo del tiempo. Número uno, marca prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Ya, tú me puedes decir, mis hijos son primero, mi trabajo. Yo quiero que te sientes, cojas papel y lápiz en este momento. Ve, tómalo. Hazlo ahora. Si estás manejando, ponle pausa a este audio y regresa a mí cuando tengas tu lápiz y tu papel, porque es muy importante que hagas una conexión del cerebro con tu mano. Es muy importante, créeme, estudios comprueban que si no escribes las cosas, no suceden. Así que ve. ¿Ya regresaste? Perfecto. Escribe 5 prioridades esenciales en tu vida. ¿Y cómo te ayudo a encontrar tus prioridades?
¿qué es lo más importante? Cuando cierras tus ojos, ¿qué es lo más importante en tu vida? Te voy a dar el ejemplo de mis prioridades. Yo antes pensaba primero mis hijos, mi novio, mi esposo, pero no. Primero es Dios. Si tú tienes una fe muy grande, lo puedes llamar Dios, en la religión que tú tengas, pero el ser superior, el que todos los días te da un soplo de vida, tú tienes que tener esa fe fuerte y vivir como muy, muy, muy enfocada en tu fe, vivirla, respirarla y usarla, porque eso es lo que te va a mover adelante. Créeme, te va a dar mucha energía. Y si tu relación por en este momento está un poco quebrantada por situaciones que tú estás pasando, por momentos difíciles que estás pensando que tienes, déjame decirte, encuentra paz, encuentra perdón y gracia. Y vuelve a reactivar esa relación importante que tienes que tener con tu Dios, tu ser superior. ¿Listo? Entonces, prioridad número uno, poner tu fe primero. Número dos, si tú no te tomas en cuenta primero, nadie más lo va a hacer por ti. Amiga, ¿cuántas veces tú pones a tus hijos primero? Todos comen menos tú. Todos, le sugieres a todos que vayan al gimnasio menos tú. Tú no encuentras tiempo. Tú no encuentras tiempo de arreglarte, de ponerte bonita, porque tienes que poner a la niña perfecta con que le machen todos los zapatos y todo. Porque ¿qué dirán? Que esa niña va así toda andrajosa a la escuela. ¿Y qué dirán? De que tu hijo va con las medias desiguales. ¿Y qué dirán? ¿Y tú? ¿Y tú te has visto? Tienes que priorizar tu persona, tu fe primero, tú después. ¿Por qué? Porque si tú no estás con energía, si tú no estás con la motivación, si tú no estás enfocada en ti, tú no vas a reflejar lo que eres, lo que tú quieres. Tú puedes decir que quieres mejor para otras personas, pero si no lo ven reflejado en ti, no lo harán. Así que número dos, tú. Número tres, mujeres, si ustedes están casadas y tienen hijos, yo sé que le gustaría poner a tus hijos aquí, pero déjame decirte que no. Estudios han comprobado que la pareja tiene que darse prioridad antes de los hijos. Yo no lo pensaba así tampoco. Te lo voy a ser muy honesta. Yo tampoco lo pensaba así, pero hoy en día, gracias a los libros de superación y en la Biblia, porque tú sabes, a uno tiene que seguir algo que esté sobre todo comprobado. Y si tú ves los libros de la Biblia, dicen primero tu esposa, tu esposo.